¿Hay alguien en casa?
matarme? Ándale, adelante. ¿Viene a matarme? Ándale, adelante. Me llamo Kyle Crane. La madre está preocupada por usted, Attila. Me ha pedido que me asegurara de que estaba bien. Pues claramente no estoy bien. Puedo decirle que no abra libro. Estoy atascado. Soy un viejo moribundo. No, Indiana Jones. ¿Moribundo? ¿Le ha pedido ayuda a la madre? Me temo que no tiene la cura contra el cáncer. Se acabó el trabajo de campo para mí. El problema, citando a Hamlet, es que todo es una puta mierda. Pase, siéntese. Tómese una copa conmigo, señor Crane. Si lo que le impide avanzar es el trabajo de campo, yo puedo ir a coger lo que necesite. No sé qué investiga, pero la madre está deseando que acabe. Dice que me traerá cualquier cosa que necesite. Sí, haga una lista. Pues me ayudaría bastante que restaurara la electricidad. Pues hacer esto me llevará largas noches en vela. Bueno, yo me ocupo de la corriente, pero del café se encarga usted. ¡Estoy atrapado en mi puesto de caza! ¡Hay infectados por todas partes! ¡Socorro! Oof.
Crane al habla. Acabo de encontrar un cadáver. Diría que es uno de los suyos. ¡Mierda! Los estamos perdiendo uno detrás de otro. Gracias por avisarnos.
He restaurado la electricidad. ¿Ahora qué? Ahora nos ponemos manos a la obra, señor Crane. Estoy buscando pistas sobre la profecía del dios del sol en las reliquias de la cultura local. La madre parece considerarla una cuestión de vida o muerte, y yo no soy quien para preguntar por qué. Así que ahora tenemos tres monolitos antiguos que investigar. Estamos buscando unos rasgos concretos, así que tendrá que ir a verlos en persona y describírmelos. Ahora que vuelvo a tener electricidad, podremos estar en contacto mientras usted esté por ahí. Pero dese prisa, señor Crane. No duraré eternamente. Cosas y me iré a otro sitio. Si alguien quiere comprar algo, que se dé prisa.
Si aquí había uno de esos monolitos, o se evaporó, o algo lo empujó hacia dentro del agua. Yeah.
Atila, he dado con otro monolito. Y bien. Está sumergido, pero pude ver los restos de una pintura. Había una cabeza, ¿puede ser? Podría ser una máscara. Sí, es posible. Bien hecho, señor Crane. Thank you.
Atila, veo un monolito. Descríbalo, por favor. Hay una pintura, parece antigua. Salen hormigas avanzando hacia un círculo en cuyo interior hay otra con la cabeza roja. No, señor Crane.
No son hormigas. Se supone que son creyentes rezándole al sol. Si usted lo dice. El del centro lleva una máscara de rituales especial, si no me equivoco. Muy bien, interesante. Continúe, por favor.
Tranquila, he encontrado uno de los monolitos. ¿Y qué ve? Un pedazo de pedrusco, eso es lo que veo. Y una pintura antigua, un sol encima de una montaña y una montaña dividida por un zigzag. ¿Y esta? A un lado alguien ha escrito, Amir quiere a Jasmine. Muy bien, señor Crane, sigamos. Ya están todos, Attila. ¿Ahora qué? Ahora me temo que tendrá que empezar a escalar. Vaya hasta la montaña más alta que encuentre. Un lugar llamado el Templo del Sol. Attila, estoy en la montaña. ¿Y qué ven? Hay mucho que escalar. Se lo advertí. ¡Estoy atrapado en mi puesto de caza! ¡Hay infectados por todas partes! ¿Cómo va esa escalada, señor Crane? Ahora no, Attila. Un paso en falso y soy hombre muerto. ¿Pero ha visto algo? Luego hablamos, en serio. Hay una pintura. Es una persona con un sol por cabeza y al lado hay una mujer de pie. Muy bien, señor Crane, pero eso no es lo que estamos buscando. Continúe, por favor. Thank you.
Bueno, ya estoy arriba. ¡Qué impresionantes vistas! Pues manos a la obra, señor Crane. En uno de los monolitos hay una pintura de una espada ensangrentada. ¿Algo más? ¿Una máscara, tal vez? No. ¿Debería buscar una máscara? Con la mayor prontitud, señor Crane. Es muy importante.
Atila, he encontrado un hoyo con ofrendas en su interior, ¿puede ser? También hay una máscara dentro. ¿Es roja? Si es roja, tráigasela. Y tenga cuidado con ella. Sí, es roja. ¿Agarro algo más? Aquí hay un montón de cosas. No, con eso bastará. Creo que ya puede volver, señor Crane.
Aquí tiene su máscara, Attila. No sé si servirá de algo. Escuche, la madre está obsesionada con la profecía. Cuando las plagas asolen al mundo, cuando la oscuridad se cierna sobre la tierra, cuando los hombres no sean más que bestias para sus semejantes, cuando la humanidad se vea corrompida en cuerpo y alma, solo entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará a través de él y hablará a través de él. Y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas, el dios del sol, o un sacerdote que intenta invocarlo, lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Crane, creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Crane. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces le esperaré.